amigo, quiero contarte una historia que está escrita. Lo había profetizado, dijo resucitaría. Los guardias que custodiaban con asombro mirarían. La tumba que ellos cuidaban se la encontraron vacía. Muertos, sucedió al tercer día, después que tembló la tierra, un ángel que descendía. Les recordó sus palabras, que a Galilea él iría, está más vivo que nunca, le dijo a las dos Marías. Jamás yo hubiera pensado que mi vida cambiaría, me ha hecho tantos milagros que agradecido estaría. Y me colmó de favores, me dio muchas bendiciones. Él es un Dios increíble, es el Señor de señores. Señor del Señor. Y ahora quiero anunciarlo hasta que llegue ese día, que viene con mucha gloria y se cumpla la profecía. Y al rescatar a su pueblo, él dijo que volvería, en la boda del Cordero su novia conocería. Su iglesia santa y sin arruga y sin mancha. Abre los ojos, mi amigo, escrito está en su palabra. Y todo se está cumpliendo, ya solo algo nos falta. Verlo venir en las nubes como el ángel lo declara. Que Dios te guarde en su gloria, te guíe para triunfar, que Cristo es el camino, la vida y la verdad. Jesús es el camino, mi Dios es la vida y la también podrá ser contigo. Y pasará cielo y tierra y su palabra no pasa. Se doble toda rodilla y todo ojo le verá. Y verá. Pasará cielo y tierra y su palabra no pasa. Como el ángel lo dijo, de la forma que ascendió. Al regresar mi Señor, nos encontremos los dos. Por fe, no por vista, puedo confiar en ti. Las cosas que no son las llamaré como si lo fuesen, que van a suceder. Fe, vivo por fe, no por vista. Jesús, yo creo en ti.
El justo vivirá solo por fe. Tú me sostendrás como viendo al invisible. Yo iré. Alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraban tiernamente. Te han curado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida.